De regreso y en la línea telefónica saludo a Mauricio Sauri Viva, secretario de Salud de Yucatán, para platicar del balance de vacunación anti-COVID en Yucatán. Muy buenos días, secretario, qué gusto saludarle. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a otro teleauditorio. Muchísimas gracias por esta constante comunicación y sobre todo por la información. ¿Cómo va hasta hoy el balance de vacunación, secretario? Pues, Humberto, muy bien, vamos muy avanzados. Prácticamente hemos terminado el grupo de 50 a 59 años en la capital yucateca y recordar que hoy iniciamos la aplicación de la segunda dosis del grupo de edad de 60 y más aquí en la capital yucateca y sus comisarías. Y esta semana estaremos cubriendo 67 municipios para la primera dosis entre el grupo de edad de 50 a 59 años y de igual forma, pues importante recordar a la población entre 40 y 49 años que la plataforma federal ya está abierta para su registro. Entonces son tres grupos de edad que ya se están trabajando en diferentes etapas, por lo que nos esperan semanas y meses de arduo trabajo y por lo cual le pedimos a la población estar atentos a las fuentes oficiales para identificar el momento en que les toca la dosis de su vacuna y la sede y su horario. ¿Hasta el momento se tiene previsto alguna fecha tentativa para los de 40? No, Humberto, hasta el día de hoy no tenemos ni una fecha tentativa. Lo que sí sabemos es que, como te acabo de comentar, ya está abierta la plataforma y ese es el primer paso. E invitamos a la población en este grupo de edad que se registre, ya que este registro hace que el proceso de vacunación se lleve de una forma más ágil y más ordenada y más fluida. Secretario, las recomendaciones para antes y después de la vacunación, ¿cuáles son? Bueno, Humberto, las recomendaciones más importantes antes de la vacunación son tres. Uno es que no te haya dado COVID en el último mes, que tampoco te hayas puesto la vacuna de influenza en el último mes. Y también, algo muy importante, es que si tomas medicamentos para controlar la presión, para controlar el azúcar, es importante que los tomes y que de forma normal y que también no llegues en ayunas a la vacunación, sino que tu alimentación es de forma normal, es como quien dice, seguir tu vida diaria. Y posterior a la vacunación, vamos a estar atentos algún cambio que se pueda hacer atribuible a la vacunación, diferentes al dolor local, enrojecimiento, un poquito de fiebre y nada más. En cuanto a los que le están aplicando la segunda dosis, si habláramos de anticuerpos, ¿qué tiempo pudiéramos estimar que ya se tiene la protección necesaria, por así decirlo, de los anticuerpos necesarios para poder combatir la enfermedad si uno se ve expuesto a COVID-19? Bueno, Humberto, es importante recalcar que desde la primera aplicación, 28 días después aproximadamente, en un promedio, nuestro cuerpo ya genera una inmunidad parcial, dependiendo de la marca de la vacuna, es el porcentaje, y ya la segunda dosis ya se alcanzan los rangos máximos 28 días después de la aplicación de la misma. También es importante hacer hincapié en esto, Humberto, porque la gente, hay una falsa creencia de que si ya tengo la vacuna no me voy a contagiar. La vacuna es para que no nos dé COVID grave y no llegar a un grado de hospitalización, pero todavía nos podemos enfermar y lo más importante es que todavía podemos contagiar y a nuestros seres queridos que tal vez no estén vacunados, y por eso es importante no relajar las medidas sanitarias que hemos venido repitiendo desde el inicio de la pandemia. Las tendencias en cuanto a los contagios y fallecimientos, ¿cómo están a la fecha, secretario? Bueno, los fallecimientos, Humberto, hemos tenido un leve descenso, y en el número de contagios, hemos, como tú bien sabes, hemos tenido unos días de unos números altos de número de contagiados. Sin embargo, nuestra ocupación hospitalaria se sigue manteniendo en porcentajes entre el 24 y el 28% de ocupación hospitalaria.
Sin embargo, hacemos hincapié y recalcamos la importancia de seguir las medidas sanitarias, que son el uso de cubrebocas de forma adecuada y obligatoria, el lavado de manos, evitar acudir a lugares cerrados y evitar acudir a aglomeramientos y el lavado continuo de manos. Correcto. La gente rezagada de los de 50 o alguien que no se haya podido aplicar, ¿hay alguna fecha en específico para poderlo hacer? Bueno, Humberto, estamos recomendando a la gente que no ha podido acudir a su vacunación cuando le tocó, que por favor acuda en la sede que le corresponda según su código postal, que acuda de preferencia después del mediodía, ya que en estos horarios la afluencia es menor para que el tiempo de espera sea menor y evitar aglomeraciones y la vacunación se lleve de forma ordenada y fluida. ¿Los horarios siguen siendo los mismos? Los mismos, Humberto, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en las mismas sedes. Únicamente se agregó para el grupo de edad de 60 y más la base aérea militar número 8, que esperemos que también tenga una gran afluencia y que se lleve de forma ordenada y fluida, como hasta el día de hoy se ha llevado las jornadas de vacunación en todo el estado de Yucatán. Documentación que hay que presentar, entiendo, es la CURP. ¿Hay que llevar la cartilla que se les dio en la primera parte? Sí, Humberto, para las segundas dosis es muy importante llevar el papel que se les dio de la aplicación en su primera aplicación y llevar su identificación. ¿Se les vuelve a aplicar AstraZeneca? Sí, Humberto, es importante eso. Bueno, tú lo mencionas, la vacuna que se está aplicando en la capital yucateca y sus comisarías es AstraZeneca, la cual es la segunda dosis y la que se aplicó en la primera dosis en este rango y este grupo de edad. Excelente. Secretario, pues algo más que quisiera comentar. Pues recalcar y hacer hincapié y recordar a la gente no bajar la guardia, en seguir usando el cubrebocas de forma correcta y obligatoria, evitar lugares concurridos, lugares cerrados y evitar aglomeraciones y sobre todo el lavado de manos y cuidarnos unos a los otros. Como siempre, le agradecemos muchísimo la información. Le enviamos un cordial saludo. Igualmente, Humberto, un saludo a ti y a todos del auditorio. Muy buen día. Ahí está el secretario de Salud, Mauricio Sauri. Nosotros vamos con... Ya nos despedimos. Muchísimas gracias.